sus amores es la nena Soledad, la que goza mi cumbia. Esa nena estará muy a bien, caramba, con su pollera colorada. Por eso le digo a mi negrita, oye Soledad, con la pollera colorada, pa' allá y pa' acá, como lo mueve, mira Soledad, con la pollera colorada, como lo baila y mira como lo goza, oye Soledad, con la pollera colorada. De aquí pa' allá, mi negrita buena está, con la pollera colorada, cumbia colombiana. Yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. De mi olor de tabaco, aguardiente y ron. Tomo mi mochila, enciendo las velas, me pica el sol. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Sigue mi cumbia colombiana. ¡Wee! No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el cariño de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo soportar poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que comprenderás que no te nombraré nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que un hombre cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mí sufrir. ¡Epa! ¡Ay, papacito! Oye, abre tu hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Una botella de vino, un descanso en el camino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en un espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegue primero, un caballito cerrero que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que en la vida es un amor, y olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia
estamos en mi estudio. Está localizado aquí en Laredo, Texas. Siempre pinté y dibujé y todo, pero yo nunca sabía que en realidad había una carrera, que había personas que nada más se dedicaban al arte. Entonces, cuando estaba en la prepa, volví a tomar clases de arte que no había tomado desde la secundaria. Y da cuenta que ese año llegué yo y pues entré a varios concursos y me fue muy bien. Siempre mis tías, mi abuelo, todo el mundo siempre estaba haciendo algo creativo. Entonces, cuando me metí así ya de lleno a qué es lo que quería, pues sí tuve bastante apoyo, porque como quiera, hay veces que es difícil en la parte económica, güey. Fíjate, una de las cosas que me inspiró más a mí para irme allá a Chicago era de que, por ejemplo, aquí cruzan los paisanos cada año. Entonces me inspiró y dije, oye, güey, pues estos vatos no hablan el idioma, no conocen a nadie y se van, o sea, al azar, se puede decir, y van y chingale y lúchale y vamos a ver y vamos a aprender. Y me doy cuenta de que muchas de las cosas que tenemos aquí no lo había allá. Entonces me dio como que eso que yo podía traer a la mesa. Aquí existe mucho lo del reciclar la ropa, que vas y te venden bodegas de apacas. Entre las garras que fui juntando, tenían ahí lo que es un diablito para cargar así cajas y eso. Entonces, pues ya ves que tiene como los cuernos, por ser el diablito. Empecé a poner chingo de ropa y le di forma de como de un monstruo o algo así, como un diablo. Tomaba fotos y esa documentación, para mí, eso era el arte. Ya para cuando acordé, güey, personas, oye, pues, ¿qué estás haciendo? No, pues que es que mira, ya miro el diablito y pues yo veo que ustedes están llenando aquí de cosas, pues yo también, pero en este caso le estoy dando una figura. Ah, y ya para cuando acordaba, güey, mira, ahí te va otra. O sea, personas comenzaron a participar, güey, así de, ay, mira, ahí estás, mira, esa está muy bien, mira que, oye, a la madre, o sea, estoy involucrando a la gente en hacer algo que es mi interés, güey, o sea, con otras intenciones. Pues ya regresamos a lo más espectacular de Witchy TV a través de la señal de Mood TV. Y bueno, yo estoy muy complacido porque imagínense nada más, estoy flanqueado por pura belleza directamente desde Colombia. Y ya son Orquesta Canela. ¡Guapísimas! Oigan, y les doy la bienvenida empezando por su directora, María Fernanda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí está Diana María, vocalista. Alejandra, también vocalista. Y Diana Lorena, vocalista. De 14 chicas, me platicabas, María Fernanda, que son en total en la Orquesta Canela. Así es, y nosotras felices de llegar a nuestra segunda patria. México es nuestra segunda patria y nosotros nos hemos sentido como las consentidas de México. Exactamente, y además nosotros, por supuesto, las recibimos con los brazos abiertos porque además de su belleza, pues nos encanta su música, chicas. Gracias. Han conquistado, gracias. Han conquistado con ese tema de Así Fue y luego el embrujo de amor. Abre un poquito. Embrujo de amor, ¿cómo va? Embrujo de amor. Es el que tú has dejado en mí, mi vida no es vida desde tu partida. ¡Ay! No, hombre, qué deleite. Y platíquenme, chicas, ¿qué andan haciendo por acá, Ciudad de México? Por fin, después de un ratote que no venían. Sí, llevábamos ya año y medio sin venir aquí a México. Es un país que siempre nos has recibido con los brazos abiertos y, como tú decías, tenemos unos temas que la gente nos pide muchísimo: Embrujo de amor, Así Fue, Tu intrusa, Que no pudo ser, Canela Cumbias, que es lo que estamos ahora, es un video que se hizo en el mes de diciembre. Mi corazón fue un tema muy tropical también que lo pudimos hacer. Entonces, muy contenta de poder llegar a esas tarimas donde toda esa gente de México por las redes sociales te está preguntando: ¡Ey! ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo vienen? Aquí estamos a disfrutar de lo lindo. Exactamente. Y por supuesto nos platicabas de Mi Corazón, que es este que estamos viendo aquí, que es un tema promocional, pero toda esta música la pueden descargar a través de sus plataformas. Sí, en iTunes también están todos los temas. Exactamente. ¿Cuáles son las redes sociales? Orquesta Canela, en Facebook estamos como Orquesta Canela, bueno, tenemos página y tenemos perfil. Orquesta Canela 2 es el perfil y Orquesta Canela es la página. Estamos en Instagram como Orquesta Canela, en Twitter como Orquesta Canela, bla, 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 Orquesta Canela. Eso, no hay pierde, pues ustedes busquen Orquesta Canela y ahí van a estar estas chicas hermosas. Y platíquenme cómo ha sido conjuntar pues una orquesta de puras mujeres, porque si de por sí ya combinaditos es complicado, ahora entre chicas, ¿cómo? Ella es el capitán del barco, ¿no? Entonces, esa pregunta la tiene que responder definitivamente María Fernanda. Bueno,
cuando tú vas en un barco, tú necesitas que todo el mundo reme hacia el mismo lado, porque imagínate, uno para adelante y otros para atrás, pues nos hundimos. Claro. Entonces, llevamos 27 años en este sueño que es Canela, y ha sido muy lindo poco a poco ir encontrando niñas muy talentosas, porque a Canela no entra cualquiera, te diré, eso es un casting increíble, que sean grandes seres humanos, que sean niñas que, aquí no se busca una estrella. Aquí se suben 14 hermosos seres humanos a tarima. ¡Ay, qué bonito! Y eso es lo que hace que la gente de aquí, que es tan especial y tan sensible, nos haya entendido el mensaje. El ser artista, el tener un micrófono, no nos hace diferente, nos hace con una oportunidad más linda de poder llegar a toda esa gente linda que siempre está esperando entrar, tomarse una foto. Lindísimo. Entonces, Canela tiene seres humanos bien lindos y soy muy orgullosa de las chicas que me acompañan. Y con esta batuta, la verdad, se nota también tú, María Fernanda, que eres maravilloso, sí, gracias, ser humano. Gracias. Pregúntale cuánto llevan. A ver, Alejandra, ¿cuánto llevas? Bueno, de las cantantes yo podría decir que soy la más nueva. Llevo 2 años. Ay, bueno, ya un ratito. No, no creas, pregúntale aquí a mis compañeros. Diana Lorena. 12 años. Diana Lorena, 12 años, y Diana María. 12 años también. Wow, llegaron en el mismo casting. ¿Ves que soy la más nueva? Soy la más nueva. Sí, sí, como por el mismo tiempo, y la verdad, a veces cuando se han cruzado cosas que en la vida como que te dicen, oye, es un tiempo de pronto de tomar decisiones, desprenderse de Canela es una cosa muy difícil, yo considero que es muy difícil, además porque aquí creamos un vínculo muy lindo como compañeras, hermanas. Hablo de cuando vienen los hijos, que uno tiene que tomar la decisión de tomarse el tiempo, pero siempre es extrañando estar aquí, compartiendo. Claro. O sea, es una cosa, de eso hablábamos ahora aquí afuera, que es lindo, porque como dice María Fernanda, no brilla una, o sea, brillamos todas. Entre todas nos ayudamos, mira, esto te queda lindo, esto te queda mejor. Queremos que todas se vean espectaculares, entonces es muy bonito estar en Canela. Oigan, y eso de tener una pareja y el amorcito, ¿cómo es estando en una agrupación que viaja tanto? Uy, definitivamente la pareja de cada Canela y de cada mujer artista tiene que entender la profesión y amarla de la misma manera en que nosotros lo amamos. Uh-huh. Porque es muy complicado nosotras saliendo del país, estando en presentaciones, los fines de semana a veces en Colombia pues hacemos presentaciones por los municipios lejos, tenemos que ausentarnos los 31 de diciembre, por lo general trabajamos. Claro. En la Feria de Cali estamos los 5 días de la feria corriendo de un lado para el otro, entonces la pareja tiene que saber entender. Debe de entender el muchacho, si no. Ese es uno de los requisitos. Sí. Ah, bueno, María Fernanda también. María Fernanda también hace casting de la pareja. Hay que checar que todo. Entienda esa profesión. De lo contrario, no. Es difícil. Sí, por lo general importante. Son músicos, casi siempre es algo bien lindo. Y por ejemplo, Diana Lorena tiene un esposo que es un gran trombonista y él anda también por un lado. Entonces se tiene que contar con la familia. Claro. No solamente la pareja, las mamás, las suegras, las hermanas, dándole ayuda porque. En estos momentos tenemos una integrante que no nos acompaña porque está esperando un baby. Eso. Y entonces eso es bonito porque el resto, hay un respaldo en la orquesta. O sea, la orquesta no te deja ver ese faltante, por más valiosa que es cada una. ¿Por qué? Cuando ellas viajan y tienen sus bebés pequeños, eso a mí me toca verlas llorar. Yo, no te preocupes, pero yo sé porque yo también me ha tocado llorar por mis bebés. Claro. Es duro, pero es lindo. Es lindo. Oye, María Fernanda, y bueno, en este andar y ir y venir, ¿qué ha sido lo más espectacular para ti que tiene Orquesta Canela que ofrecerle al público? ¿Qué es lo más espectacular? El show que hay en tarima nos hace diferente. Tú has visto muchas agrupaciones, pero en Canela, cuando tú tienes una relación bonita internamente en el grupo, cuando no hay un conflicto interno, cuando no hay estrellato, a eso le llamo yo, tú en tarima proyectas lo mismo que tú llevas en tu corazón. Si tú estás haciéndole a la de al lado, tú no puedes brillar igual. Entonces en Canela se brilla es por eso, porque son muy hermanas. Yo tengo 4 vocalistas y las 4 son primeras voces. No hay una, no hay dos, no. Eso es lo que hace Canela diferente. Entonces tú vas a ver un show de Canela y tú las ves bailando, gozando, sobre todo muy entregadas al público. Eso, muy importante, entrega muy importante. La palabra. Sí. Entregadas, claro. Y bueno, platícame un poquito, que eres la más jovencita en la agrupación. ¿Cómo fue ese casting? ¿Cómo lo viviste? Uy, fue un proceso tremendo. Ella siempre se ríe, porque
porque básicamente tuve una metamorfosis, entonces fui cuando estaba muy sardinita, muy joven. Y no pasé la audición. Muy chamaca. Sí, muy niña, ella no recuerda. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Mira. Pasaron varios años y regresé a audicionar a Canela. Y no era solamente con María Fernanda, eran con 14 Canelas. Y todas como probando, sí, esta puede funcionar, sí. Ah, o sea que realmente en el casting todas deben de estar de acuerdo para que se integre alguien. Es que para mí es importante... tener como sí, porque yo no soy la que voy a estar en tarima, sino ellas. Entonces, para mí es muy importante que haya como esa química. La verdad que hay un ojo, yo tengo un ojo bueno. Clínico. Yo las veo, por ejemplo, cuando me llevaron a Diana María, me dijo un amigo, hay una chica espectacular, ella tocaba música de los años 60 y rockera. Me dijo, pero ella le puedes enseñar a salsita. Y yo apenas la vi, ella va. Cuando Diana Lorena, la audición fue por cámaras, porque yo vivo en Estados Unidos, ella vive en Colombia. Y yo dije, ella va. O sea, es bonito porque hay un estereotipo que a mí me gusta. Es un perfil. Pero cuando van, entonces las mismas compañeras dan la aprobación, entonces ya no hay duda y entran. Ay, maravilloso. Oye, y de las 10 chicas que tocan los instrumentos, puras virtuosas también. Muy, muy lindo. Estuve checando ahí los videos y bueno, las trompetas, los pianos, todo suena espectacular. Sí, sí, sí. Todas son espectaculares. Y traemos 4 chicas que para México son nuevas. Ay, mira. Y bien jovencitas. Oigan, ¿y cómo están tan jovencitas y ya casadas? ¿Cómo está eso? Aquí las muchachas ya están llorando. No, caray. pero exacto, no lo pueden creer. No lo pueden creer. Te tengo un dato. Ellas cuando están con Canela no están casadas. No leí esa cláusula. La cláusula es que yo no conozco. Pero son muy juiciosas. Eso. Tenemos muchos amigos en toda parte. Pero acá muy en México tenemos los más especiales. Sí. Es que hay una comunión entre Colombia y México, ¿no? Hay una hermandad, una conexión impresionante, sí. Que ustedes aman el mariachi, por ejemplo. Claro. ¿No? Creo que lo valoran más que nosotros. Sí, nosotros nos encanta el mariachi. Y hay muchos mariachis en Colombia y todos los días trabajan, yo creo. Sí, total. Exacto. Oigan, chicas, ¿y dónde las podremos ver aquí en Ciudad de México? Ya creemos que estén aquí una temporada intensa. Ojalá que octubre, noviembre, diciembre, bueno, no sé. Yo pienso que muy pronto volvemos con muchos sitios para presentarles. Vamos a llamar a Producciones Stevens para que él se encargue de llenar esa agenda y que por lo menos cada 3 meses la Orquesta Canela esté en México. Por favor, necesitamos escuchar. Vamos. Y además verlas bailar también, que es maravilloso. Tenemos a Bogart, que es también muy especial con nosotros, a Diego, a Chris, a Christopher, que siempre están pendientes de tratarnos lindo, y bueno... Ellos son... Nos llevan los bolsos. Y pesan, muchachos. Eso sí pesan. No, pesan más que las maletas de viaje, yo creo. No. Esas pesan mucho. Oigan, chicas, pues yo quiero que aquí para el público de Witsy TV le podamos hacer un pasito aquí que vea la gente, más o menos. Cómo bailan las chicas. Pues claro que de Orquesta sí. Canela, vengan acá al frente. ¿Pero qué quieres, tropical o salsita? Lo que ellas quieran, vénganse para acá. No sé. Acá al frente. Y yo aprendo, a ver. Sin audio, ¿no? Vamos así como... A capela pues le cantamos un poquito, me enseñan. Sí. Ah, bueno, en Colombia nuestros amigos, o por lo menos los míos, siempre que para ellos es un honor que yo sea Canela, ¿no? Entonces, mi canelita. Y ellos siempre están molestando con el tema. Diana, ¿cómo es? El cabello, sí. Eso. Para ellos el movimiento del cabello lo es todo. Y ellos tienen el cabello corto, claro. Pero todos hacen... Okay. Eso es como muy característico de nosotras, sí, yo creo. Y ellos siempre dicen, es que eso es lo máximo. A ver, y algo así coreográfico que podemos hacer aquí los 4. Pues hagamos el... Háganle cuenta que yo soy la cuarta integrante. ¿Cómo es que va? ¿Cómo es que va? Bueno, vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Como que tiras, recoges. Y ahí volteamos. Y algo muy colombiano que hacemos para el bailador es... Y un pasito a tum tum, a él. Y otro pasito a tum tum, a él. Y un pasito a tum tum, a él. Y otro pasito, un rato.
chao. Eso, muchachas. Y el movimiento del brazo y el cabello son espectaculares. Sí, ese es el toque de cabello. Eso, muchachas. Muy bien, muy bien. ¿Te lo aprendiste? Pues no, la verdad es que soy medio malón, soy medio maletón. Mira cómo bailan allá. A ver, muchachos, díganme. El paso. Eso, eso, ahí está. No, pues la verdad es que es un gusto tenerlas aquí en el programa. Saben que es su casa y queremos que por favor las presentaciones que lleguen a tener aquí en Ciudad de México nos inviten a verlas. Nos encantaría finalizar a las 14 chicas, sí. Yo pienso que para el mes de diciembre ya hay varias llamadas. Tenemos, nos solicitaron el 3, el 7 de diciembre. Entonces estamos esperando completar la agenda para que Producciones Steven diga, listo, está todo confirmado. Conste, Steven, que no se haga el Steven, que la Virgen le habla. Las queremos aquí en México, por favor. Oigan, chicas, sí vamos a tener un musical con ustedes. Oh, ¿no? Ay, qué rico. Entonces, ustedes no se despeguen porque seguimos aquí en Witsi TV con lo más espectacular de Orquesta Canela. Muchas gracias, chicas. A ti. Orquesta Canela. Y échale... ¡Canela! ¡Ea! Thank you.
me gusta mucho donde estoy trabajando ahorita porque veo que tengo mucha influencia sobre la, pues esta siguiente generación, güey, de artistas que hay en Laredo. Le falta mucho por crecer en comparación a otras ciudades. Por ejemplo, allá que tengo, esa es una mesa de futbolito y la exhibí recientemente en el Paso Museum of Art. Se llamaba el Texas Biennial. La idea era de tener artistas de las dos fronteras de Estados Unidos. Entonces te digo, yo exhibí, por ejemplo, que fue un futbolito. Entonces de un lado están los policías, del otro lado está lleno de tenis. Te das cuenta como que se están dando en la madre. O sea, hay esa ahorita que existe esa tensión de un lado y el otro. Tenía yo también otros carritos que se usan mucho, pues en todas partes, pero más yo los miro aquí mucho en Laredo, Texas, donde las personas, especialmente mujeres, cruzan para Laredo, Texas, hacen sus compras y luego ya en las tardes se regresan con su carrito lleno de cosas. Y a mí me interesa mucho visualmente, o sea, cómo se ven esos carritos con toda la chuchería que llevan y como que forma una historia. Si le pones atención a esos carritos, son portraits, lo que estoy haciendo aquí, pero más íntimos, porque son basados en los productos que están usando. De las personas que me siguen en Facebook o en Instagram o así, me mandan mensajes, dicen, mira, güey, me encontré una de tus piezas y es nomás una foto de un carrito que vieron. Leí un quote hace tiempo y decía que el artista es la persona más peligrosa en la sociedad porque se puede juntar tanto con el más rico como con el más pobre o el más humilde. Entonces, eso de poder ver y analizar todo el spectrum de alguien muy humilde a alguien que tiene mucho, es muy importante porque puedo poner de una manera muy simple algo muy fuerte de que me puedan entender tanto el que no está tan involucrado con la política como el que está bien entrado. Pero por eso existe esa responsabilidad de mantenerme informado. Voy a comenzar a hacer este. A mí ya lo comencé, pero ahora sí ya me voy a dedicar a este. Es el que sigue. Pues ya regresamos, qué temazo, platíquenme rapidísimo quién lo compuso, cómo fue esta canción que se creó. Bueno, esta es una composición de Álvaro Cuervo Villafañe, un hombre espectacular, mi esposo. con un arreglo también de una persona espectacular, Andrés Gómez, nuestro director musical. Se quiere en ese tema poder plasmar nuestro folclore, ¿no? Nuestros Eso. Ritmos, y en México también disfrutan mucho de lo que es la cumbia colombiana. Tienen una mezcla bien bonita que queremos que aprendan siempre a disfrutar cuando entran a Canela en YouTube. Nos visiten en Mi Corazón y los queremos invitar a nuestras redes sí, sociales en Instagram, los necesitamos porque a veces la gente me pregunta dónde las vemos y a diario se está colocando. Conéctense y síguenos en Instagram y en todas las redes sociales. Exactamente, sigan el canal porque en Orquesta Canela van a encontrar todos los videos, todas las canciones y por supuesto un deleite verlas ahí siempre. Y recuerden que también en todas las redes, ¿verdad? Instagram, Facebook, Twitter. En Spotify está la música. Así es de que no hay pretexto, muchachos. Sigan Orquesta Canela con lo más espectacular. Yo les agradezco la visita y nos vemos en una próxima muy pronto, ¿verdad? Claro gracias. Que sí. Gracias. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Eso. Nosotros nos vemos próximo miércoles 1:00 p.m. con lo más espectacular a través de Witsi TV por la señal de MUTV. Siento pena, bello poblado.
canción dedicada para todas esas hermosas mujeres.